I want some mother too. For what you lying? Yeah. I'm breathing for her. So. Mira, tener miedo. No hay de nada, pero. Compañero, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Estoy en el interior de la fábrica de esa chapa para mostrarle el origen. Ven, mami. El origen del crimen. Ven. Es la máquina de lavado, se ubica hace unos segundos de empleados de la fábrica San Jack. Aquí no se piñen las telas, no, las ropas que luego se comercializan. Y de este lugar es de donde sale esa sustancia. Va a depositarse al banco de homogenización. Ahí tratan de enfriarse esas aguas y luego son vertidas o enviadas a los drenajes de aguas lluvias, sin el tratamiento debido, no, sin un proceso químico que garantice que estas sustancias, que estos líquidos no van a causar. Welcome to the 4th of July. Oh my God. A la salud de la promoción. En este lugar aún se continúa. Laborando, en unos minutos ya va a ser paralizada las labores que se están realizando en este lugar, cool, para evitar que se siga originando este daño ambiental en nuestra población, a la quebrada del antiguo Cuscatlán. De momento las autoridades continúan en la búsqueda de esos responsables para que puedan dar paso a la paralización temporal de esta fábrica. Contra la salud del pueblo salvadoreño y también la medio ambiente, que tan difícil ha sido para este gobierno realizar todas esas medidas necesarias para la preservación de la vida civil, de la vida marina, porque no también de la población salvadoreña. Hemos visto cómo el gobierno, el presidente Nayib siempre ha estado al pie del cañón, en pie de lucha para combatir cualquier amenaza de las veras ante la salud de la población. Qué padre. Con la pandemia de COVID-19, todo ese despliegue, esa movilización de ese personal de las instituciones integradas para cuidar la salud de los salvadoreños. Ahora lo vemos con esta movilización, con este despliegue gubernamental que se ha extendido desde horas. ¿Y es mío, mami? Dar con los responsables de este crimen ambiental, luego de este vertido de estas sustancias químicas que son utilizadas para la producción de productos textiles en nuestro país. Esta es la fábrica, el interior de la fábrica de la empresa San Jack, responsable de atentar contra la vida de los salvadoreños y también del medio ambiente en el sur. Gracias, Edgar. Sin duda que es indignante este tipo de situaciones que se registran en nuestro país cuando esta empresa se convierte en esta sustancia que es tóxica, que es peligrosa para la población, al no tener. Mira nomás. Al no cumplir con todas las normativas que el Salvador que está en una planta, no se asegura que estas autoridades van a ser tratadas por las autoridades, pero se supuso a otra persona hacer la manera que va. Es correcto, se ha procedido a la captura de otra persona responsable, tal como lo identificamos. Esta movilización de que ha encaminado el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de sus diferentes funcionarios. Next year, maybe I go to California with Mia, with my dad, with my uncle. No. Tóxica. No había una planta de tratamiento en esta empresa.
empresa San Jacques, que estará siendo cerrada. Se cierran las operaciones mientras continúan las investigaciones de las autoridades. Hemos visto también que las autoridades han llegado desde temprano, han realizado muestras en la quebrada del Piro. Ya el Ministerio de Salud también ha anunciado jornadas médicas para en redes sociales. Las autoridades inician una serie de investigaciones. El presidente de la República, Nayib Bukele, manifestándose sobre este accionar de esta empresa San Jacques, que no tuvo consideración, fue irresponsable al vertir esta agua tóxica sobre esta quebrada y que las consecuencias son graves, porque hay población que puede estar afectada, no precisamente en estos momentos, sino que a futuro. Por eso que las autoridades han reiterado que a partir de mañana inicia una serie de jornadas médicas para I'm really fast. Años estamos las autoridades han hecho el ingreso en ¿Cuánto tiempo han operado? Pues son respuestas que haciendo lo que tal vez no están. ¿Qué pecho, ven, mamá? ¿Quiénes deberían de tener posibilidad? ¿Tiene miedo de estar en el su nombre y apellido? Ahí veíamos. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de uno de los implicados en esta. En este atentado, en este crimen, ya lo explicaba él, curiosamente, dice él que esta noche iba a llegar hasta este lugar, a la fábrica San Jacques, la planta de tratamiento, la maquinaria que iban a utilizar para procesar esas sustancias químicas. Curioso que hasta en este momento que las autoridades han detectado justamente este daño ambiental que se ha hecho contra la población salvadoreña, pues las empresas traten de evadir su responsabilidad o limpiarse las manos cuando el daño, de acuerdo con lo que han indicado las autoridades, está hecho, el daño ambiental y seguramente un daño a la salud, producto de que esta empresa, o sea, ya no tenía una planta de tratamiento. Lo hemos escuchado, lo ha confirmado uno de los empleados o responsables de esta empresa. No se tenía una planta de tratamiento tal cual lo han afirmado el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de sus funcionarios. Así estaban operando con un banco de homogenización, como ya lo vimos en minutos anteriores, lo explicaba el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Andar Rubén Alemán. Y así trataban de enfriar de forma natural las sustancias que ocupaban para teñir. Ay, qué bonito la reasta se pone. Es bonito. Nacional y también a nivel internacional. Un salt time. Para compartir hasta ahora, nosotros vamos a continuar en el lugar tratando de recabar todas. Nosotros fuimos a la no es esta voz, venimos de allá. Para que se conozca cada uno de los pormenores que se realizan las autoridades con el objetivo de dar con el paradero, de deducir responsabilidades de las personas implicadas. Esta captura básicamente van a lograr ampliar la investigación que ya ha abierto las autoridades, el gobierno del presidente Nayib Bukele, y luego posiblemente va a llevar a que más personas, más responsables, volvemos a lo posible de esta empresa para responder desde la justicia. Ya lo decía hace unos minutos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
¿Ya, Pacho? Tienen diferentes arterias, han atendido